Hoy amanecimos con lluvia, miren. La lluvia que nos está cayendo aquí. Está lloviendo duro. Está lloviendo durísimo, guys. Voy a cerrar aquí porque ya me estoy pringando toda. But yeah, it's raining so hard. Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un video más de Herrera Vlogs. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Nos estamos preparando, como ven, hoy tocó baño, hoy nos tocó bañarnos. Hoy nos bañamos, porque vamos a ir a una celebración de una hija de un amigo que va a cumplir 15 años y pues nos invitaron. Está un poquito lejos el lugar de donde vivimos, pero está como a una hora y media, dos horas creo yo, amor. No he chequeado, ni he chequeado hoy. Depende del tráfico, pero como ha estado lloviendo el día de hoy, fui a trabajar y ha estado lloviendo. ¿Qué, mi vida? Ahí está mamá. Así que pues bueno, ya mi esposa está peinando a la niña. ¿Qué, papi? Sí, ahorita me siento ahí. Mi hijo quiere que me sienta ahí. Quería verla. Bueno. La quería ver la dirección. Ahorita. ¿Qué, mi amor? ¿O quieren más? Ok, permítame. Venga. ¿Sí? Aquí estamos, bien. Bueno. Estamos a... una hora, no, mejor no enseño. A una hora 43 minutos, mi amor. Ahorita, sí, como está. A 83 millas. Bueno, casi dos horas. Yo pienso que como está lloviendo, dos horas y algo. Porque este así es como que fueras a 75, que es lo más, bueno, 70, que es lo más máximo que vas en una autopista. Pero bueno, estamos listos. Bienvenidos a un vlog. Les voy a grabar durante el camino. Dudo que grabemos en el lugar, porque pues es algo privado, ¿verdad? Son amigos de nosotros. Tal vez les grabamos ahí comidita, tal vez les grabamos alguito ahí, ¿verdad, mi amor? Mi esposa ya está listando. Estamos pasando Los Ángeles. Bueno, yo siempre paso acá por mi trabajo, pero nunca les grabo bien. Yo voy aquí de pasajero porque mi esposa quiso manejar hoy. Miren cómo está el tráfico, porque está lloviendo. Que va mi amada, viene qué guapa va mi esposa. Ahí va bien guapa. Ella quiso manejar porque pues ella se marea mucho cuando va así. Pues aparte, ¿cómo está el clima? Pero aquí vamos empezando a agarrar la autopista. Se durmió el baby. Sí, se durmió. ¿Tenía comida, no? Ya. No tenía. Aquí están los edificios de Los Ángeles para los que quieren conocer, miren. Hay mucha construcción. Aquí siempre hay tráfico. Siempre. ¿Qué pasó con yo? Siempre. Más como para el rumbo de Las Vegas. Sí. Vamos para Barstow. Vamos como para Las Vegas. Y pues miren, bueno, ya les había mostrado al principio del vlog cómo voy vestido. Ya va mi niño, va mi niña. Y Betita pues siempre se va con mis papás. Tenía un compromiso, tenía algo que hacer este fin de semana. Pues aquí vamos con mi mamá. You doing fine, cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. Bueno, ahorita vamos saliendo, ahorita vamos a agarrar para la casa. Son las 8:37 de la noche.
Estuvo muy bonito. ¿Estuvo bonito, mamá, mi amor? Sí, estuvo nice. Ya, estuvo bonito. Hemos quedado hasta el final, pero como... Sí, estamos lejos. Imagínense, creo que a las 10 iba a terminar. Ahorita iban a hacer otras actividades y todo eso. A las 10. Imagínense, 10, 11, 12, casi a la 1, íbamos a llegar a la casa, no... Pero me dio alegría ver a mis amigos. Tenía años de no verlos, años. Imagínense, ya su princesa de mi amigo tiene 15 años. Y cuando... No, allá recto era. Y cuando... Cuando lo vi, su hija, él tenía solo una niña, estaba pequeña. Y ahorita pues ya tiene 15 y ya tiene, y tiene otra niña, imagínense. Es bonito ver a los viejos amigos, que siempre los mantengo así de amistades, siempre nos hablamos cuando podemos y todo eso. ¿Qué, mi amor? ¿Qué, papá? Así que pues bueno, vamos camino a casita y nos miramos después en el blog. Buenos días, estamos a un segundo día de blog. Bueno, ahí estamos a día domingo 15 y pues miren, andamos haciendo, sí, 5:48 de la mañana, andamos haciendo órdenes de comida de DoorDash. Vine aquí a mí me gusta hacer a esta hora porque, primero, porque no hay tráfico, segundo, porque fin de semana pues pagan muy bien, ¿verdad? Porque pues es fin de semana, la gente quiere estar en su casita, ordenar su comidita. Tercero, pues mi familia están dormidos y yo siempre me levanto a esta hora y digo yo, pues bueno, voy a aprovechar y a ganarme un par de centavitos. Así que pues bueno, aquí andamos. Anoche la pasamos muy muy bien. Llegamos a casa 10:30. Ya solo llegamos a relajarnos, a acostarnos y pues la pasamos muy bien. Todo muy bien, mis amigos de años, yo los conozco hace, como 20 años que los conozco. Imagínense, yo tenía, ¿qué tenía yo? 23, 22 años, los conozco yo. Imagínense, ahorita ya tengo 43. La hija de mi amigo cumplió sus 15 años, tiene otra de 13. Los hermanos de él también, que eran mis compañeros de, yo trabajaba con ellos en security. Los conozco pues bastante, ya tienen sus hijos grandes también, wow. Y pues bueno, también yo que tengo mis 3 bebés también. Nos pusimos ahí al corriente de muchas cosas que no se pueden hablar por teléfono. Yo siempre pues miro sus fotos de ellos y ahí estamos siempre, pero no es como cuando tú los miras presente y te pones, ¿verdad? Te actualizas de todo lo que está pasando. Pero bueno, la pasamos muy bien. Mi esposa le gustó mucho. Ellos viven muy lejos. Ellos viven lejos en Pando. Y pues, bueno, pero bueno, estuvo muy bonito. Casi no asistimos así lejos, ¿verdad? Pero ellos son muy lindas personas y pues, ¿verdad? Yo no me podía perder esta fiestecita de la hija de mi amigo, porque pues son mis amigos y ellos querían compartir con nosotros, ¿verdad? Su momento feliz, ¿verdad? Que algún día nosotros también, ya, imagínense, mi hija grande tiene 9 años, ya, entre unos 6 años ya le vamos a estar cumpliendo sus 15 años, así que pues bueno, el tiempo se va rápido, mi gente, pero bueno, yo estoy aquí esperando. Ya, voy a ir a recoger la orden. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man, passing by. Life is good, best I've ever felt. Aquí venimos a comer, miren. Vine a comprar comida para llevarla a la casa. Vamos a ordenar. A ver cómo está dentro. Aquí andamos, estamos esperando la comida. Estamos esperando la comida aquí.
stay very narrowly, que no las enseño. Bueno, ya es tardecito, acabamos de despertar con mi niño y pues mi esposa fue a comprar comidita. Miren, me compró mi burrito de carne asada con su guacamolito, sus chilitos. A disfrutarme ahorita mi burrito. Ya fue a hacer otro mandadito, trajo comidita, ahorita vienen, ya vienen en camino para hacer un mandadito por aquí cerca. Pero me pasó dejando la comida porque yo tengo mucha hambre. Y pues mi bebé también. Sí, papá. Está rico, mi amor. Está rico. Espérate. Así que pues ahorita vamos a comer. Ya son las 5 de la tarde. Miren. Y escuchen. Se vino el agua otra vez. Se vino el agua. Pero bueno, vamos a comer. Le estoy dando de comidita a mi bebé. Se acaba de despertar de un sunap. Pues vamos a alimentarnos ahorita. Aquí está el burrito que me voy a comer el día de hoy. Qué con unos mamá. Chips. Ya Danielito y los niños están comiendo también. Ahí anda Danielito comiendo. Mi esposo ni grabó, creo que se lo había comido. Bien, grabé que me lo habías traído. Oh, ya, es que fui a hacer un mandado y después vine rapidito, está lloviendo. Y pues me vine a comer mi burrito. Yo ya me lo terminé ya. Ya, vamos a comer. Las niñas pidieron quesadilla. Pues yo un burrito de carne de res. Ay, Dios, papá, te golpeaste. Ay, mi manita. Qué pe, cuidado, papi. Ya te van a poner la pijama, ¿ok? Bueno, ya son las 6 y 15 de la tarde. Vamos a empezar una semana llena de felicidad. Según, gente hermosa, hay agua para mañana. Según. Sí. Ahora hay 90%, mañana hay un 70% y ya está lloviendo. Así que pues bueno, mi gente hermosa, muchas gracias por todo el apoyo. Si tú quieres seguir apoyándonos, suscríbete, deja tu like, comentario. Gracias, de veras. No tengo cómo pagarles el gran apoyo que nos dan a mi esposa en el otro canal. Todo lo que pues sale a mi esposa a hacer réplica es por defenderse. Espero lo entiendan. Seguimos adelante, ¿ok? Muchas gracias, de veras. Aquí en los vlogs les estamos poniendo poquitas cosas de nuestra vida. Hay muchas cosas que no las grabamos, como cuando la llevé a cenar a mi esposa por el aniversario. Hay muchas cosas que no les compartimos, pero tratamos de darles a ustedes un contenido que ustedes lo miren cómo vive un sobreviviente de cáncer, un contenido en la cual yo sé que hay muchas personas que están pasando lo mismo que nosotros. Personas que están enfermas, personas que han estado enfermos. Yo sé que muchos, yo tengo mucho público que siempre me dicen que mis videos le ayudan a seguir adelante. Se viene pronto el cambio del canal, ¿sí? Creo que ya lo mencioné. Espérenme, que tiene todo volumen mi niño. Ya lo mencioné. Vamos a cambiarle el nombre al canal. Vayan a la comunidad, ayúdenme a votar. Ahí hay un post donde puedes votar para lo del cambio del canal. A mí me gusta que tomarlos en cuenta todos ustedes, porque ustedes son los que forman el canal. Y saben por qué yo lo hago, porque muchos me conocieron así, de esta manera, me conocen de esta manera. Muchas veces ahorita que cuando comento a veces con el nombre del canal, a veces dicen, hola Stephanie, o sea, yo sé que el canal es de los dos, mi esposa lo puede usar y todo, pero a veces siempre me confunden, pero bueno, y muchos pues me buscan por como me han conocido antes. Entonces estoy pensando y los estoy tomando a ustedes en cuenta. Y pues ya va la mayoría de votos. Todos quieren que tenga el nombre de antes. Así que pues bueno, vamos a ver qué pasa. Pero vayan a la comunidad. Si todavía está el post ahí, puedes comentar y puedes votar qué nombre te gusta, ¿ok? Porque a muchos les gusta el que tenemos ahorita. Pero bueno, de todas maneras siempre le vamos a estar dando contenido así familiar. Contenido que estamos haciendo durante el día, mis citas médicas, obviamente, porque este canal lo abrí para eso, mis citas médicas, muchas cosas, ¿ok? Así que, pues bueno,
Estoy cansado, voy a ir a descansar, voy a editar este video. Muchas gracias por todo el apoyo. Mi esposa ahí anda ya arreglando todo para que, ¿verdad?, las niñas se vayan a acostar y todo eso. Es temprano, o sea, mañana es feriado. Aquí es el día de Martin Luther King. Bueno, ahí es feriado y no hay escuela. Pero yo sí trabajo. Yo sí tengo que ir a trabajar, así que, pues, bueno, tengo un compromiso. Y pues hay que sacar ese compromiso adelante. Muchas gracias por todo el apoyo, ¿ok? De veras, deja tu comentario aquí. Deja muchos comentarios. No solo comentes una vez. Comenta varias veces aquí. Y deja tu like. Y pues gracias por el apoyo. Y pues, ya saben, nos vemos en el próximo vlog. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality.